Pura, cristalina y limpia, el elemento vital al que todos tenemos derecho a acceder y que con el correr de los años aumenta su importancia. ¿Pero sabemos qué hay detrás del simple acto de abrir la llave? El agua, aunque uno pudiera considerar que es abundante, nosotros estamos acostumbrados como región a ver cuerpos de agua, ríos, lagunas, lagos, etc. Hay que considerarla como un recurso finito, es decir, un recurso que en la práctica no es renovable. Lo poco de este año, en el 2015 y el 2014, hemos tenido un pequeño descenso de las precipitaciones en lo que ha sido en la época de verano, es decir, enero y febrero, muy bajas precipitaciones. Este año se dieron unos montos exiguos, 12,2 milímetros en enero, 23 en febrero. El año pasado fue un poco mayor, entre comillas, 14 milímetros en enero y 25 en febrero. Estábamos acostumbrados que lloviera en forma repetitiva cada mes, sin tener mucho que ver con la estación. Se están marcando más las estaciones en Magallanes, y este año además tuvimos, además de la sequía del periodo estival, tuvimos además temperaturas altas. Entonces todo eso nos está hablando del cambio climático. Hay que mirarlo desde el punto de vista más operativo, de agricultura, ganadería, especialmente los meses de enero y febrero. Y eso, ¿por qué te lo digo? Porque tiene mucha influencia, aparte de la baja precipitación, el estrés que provoca el viento y las temperaturas. Aurelia vive desde 1981 en el sector de Pampa Redonda, en Punta Arenas. En aquellos años, los primeros vecinos del área ejecutaron un proyecto para abastecer de agua a las parcelas. La idea era mantener un servicio enfocado a la pequeña agricultura. Pero con los años la ciudad creció, y con ello los problemas en el suministro. Los nuevos habitantes se conectaron a la red de agua, que con el tiempo colapsó. Ese es el problema. Tenemos que ocurrir a que la municipalidad los coopere con un poquito de agua y así ir economizando el agua para lavar losa y trayendo de la ciudad igual para tomar café, para tomar té. Es que aquí se dio que mucha gente empezó a vender y se empezó a dar el agua. Porque cuando hicimos el proyecto ni siquiera necesitábamos bomba para el agua. Uno abría la llave y tenía agua suficiente. Pero de que se empezó a dar poco a poco a la gente como iba viniendo, entonces ya se los hizo un caos esto del agua, no solo para nosotros este lado, sino que para la misma gente que está viniendo. ¿Y esta agua de lluvia? Esta agua de lluvia, pero igual la recogimos de la llenamos con bombas. Ya. Llenamos los tachos para que no tengamos problemas de agua. Algo de agua, claro. Sí, porque yo tengo ahí en ese otro estanque junto al agua para abastecer mi casa. Pero a la vez tengo esto para lavar la ropa, no la uso para consumo, pero sí para lavar la ropa y limpiar. Claro. En Puerto Natales, Villa Cariño, los mismos huertos familiares, Puerto Prat, aquí en esta provincia podemos nombrar a Broteo de Versalovich, Pampa Redonda, el sector andino, el sector que va hacia Leñadura, la parte sur de la ciudad, etc. Todas esas personas saben lo increíblemente difícil que es conseguir el recurso agua, porque cuando se van a sus casas tienen que llevar agua desde la ciudad, agua para consumir, para beber, y hacen mucha captura de cosecha de agua a partir de sus techos,
para los usos más comunes de la casa. Entonces, tenemos una población muy diversa. Nosotros creemos que no tenemos falta de agua, pero la tenemos que cuidar. Tenemos que organizarnos de mejor forma y tenemos que hacer una gestión del recurso hídrico que sea cada vez más atingente a lo que se nos va presentando. Pampa Redonda es un sector rural, por lo tanto, mientras el plan regulador no implique que es zona urbana, no se puede realizar la concesión. Y la única forma que lo atienda Aguas Magallanes puede ser a través de un artículo de la ley que indica que es el 52 bis y que indica que puede dar servicio en zonas rurales. Pero no tenemos competencia nosotros para poder fiscalizar ni ver que la calidad ni la continuidad del servicio en esos sectores esté de acuerdo a lo que indica la ley. Lo que tiene que pasar es que cuando se amplíe el plan regulador, cuando se vea efectivamente, bueno, ahí sí se puede concesionar y una vez concesionado o ampliada esta concesión, la empresa sanitaria es la que tiene que hacerse cargo, porque si nadie se ofrece, la superintendencia obliga al concesionario más cercano y ahí sí le aplica toda la normativa legal. Según el Código de Aguas vigente, con algunas modificaciones desde el año 1981, este recurso es considerado como un bien social y a la vez como un bien económico. Se separó el dominio territorial con la propiedad hídrica y le entregó al Estado la facultad de privatizar los derechos de aprovechamiento de aguas gratuitamente y a perpetuidad. El agua se trata como un bien más bien privado. O sea, el que podía, y hasta el momento, el que puede, pide derechos de agua de un caudal determinado y entonces esos derechos los transa en el mercado y especula con ellos, tal cual le parece como si fuese un árbol, una fruta, un producto cualquiera. Entonces eso es lo que creemos que no está bien. O sea, y como sociedad hemos estado cada vez dándonos cuenta más, ¿verdad?, de que eso no es una realidad que quisiéramos todos. Existen zonas donde fueron vendidas las empresas sanitarias, son de particulares, y en otros sectores, como en el caso de Magallanes, fueron concesionadas por 30 años. Por lo tanto, una vez terminada esta concesión, eso se puede volver a concesionar. Pero toda la infraestructura y todo lo que tiene Aguas Magallanes sigue siendo del Estado, de una empresa que se llama Econsa, que está en Antofagasta, y que es la que le solicita a la superintendencia después de realizar las concesiones respectivas. Tengo entendido que está en revisión el Código de Aguas justamente para que dentro de su validez como recurso económico considere, esperamos nosotros, la variable social incluida en esta reformulación del Código. No sé a qué extensión podría llegar esa inclusión, pero en la parte económica sin duda que es importante, eso no se puede desconocer. Hasta ahora, la persona que compraba un derecho de agua era perpetuidad. Lo que se está instalando es que eso sea a 30 años como un plazo máximo, pero también revisable en el tiempo. Magallanes es una región privilegiada en recursos hídricos, si nos comparamos con otros lugares del país. Tenemos una de las aguas más puras del mundo, una razón de peso para no malgastar este preciado líquido. El problema del agua ya pasa a ser un problema nacional, un problema de gobierno, un problema pero terriblemente grave, ¿ya? Gracias a Dios todavía nosotros acá en Magallanes podemos decir que no es así, ¿ya? Pero gran parte del agua potable que tiene Chile está en Magallanes, ¿ya? O sea, nosotros lo más probable es, seguramente yo no lo voy a alcanzar a ver, pero lo más probable es que Magallanes surta de agua al resto del país, ¿ya? No va a ser ni petróleo ni gas, va a ser el productor de agua para el resto del país. Antonio es dueño de una empresa embotelladora de agua. Distribuye su producto a diferentes lugares de la región. ¿El agua la toman de un manantial subterráneo que es propiedad nuestra? Lo traemos mediante un camión aljibe, viene el lunes, miércoles y viernes, nos trae el agua que nosotros ocupamos durante toda la semana. Se embotella y, claro, tiene su proceso de filtrado, de ozonización, de luz ultravioleta. Hay un proceso que se le realiza al agua porque no es que se saque del manantial y se envasa enseguida. No, tiene su proceso que le realizamos y eso nos permite vender con plazos de vencimiento bastante prudentes. Nosotros en este momento estamos trabajando en bidones de 20 litros de agua de manantial sin gas, ¿ya?
la que distribuimos mayoritariamente a empresas que trabajan en terrenos, vale decir, que están fuera del área urbana de la ciudad y que necesitan para sus procesos, que necesitan para su personal, para la alimentación, requieren de agua de buena calidad y que les sirva, porque para ellos es imposible poder abastecerse de los ríos, de los lagos por donde ellos están trabajando. En Punta Arenas, el agua domiciliaria se obtiene desde Laguna Lynch y el lago Parrillar. El derecho de explotación está concesionado por Aguas Magallanes hasta el año 2034. La empresa se encarga de la producción y distribución de agua potable, además de la recolección y disposición de aguas servidas en las principales ciudades de la región bajo esta misma figura. A diferencia de lo que ocurre en la región metropolitana, donde Aguas Andinas es dueño de toda la infraestructura, en Magallanes, la empresa administra la sanitaria por 30 años a manera de arriendo. Uno está acostumbrado a abrir la llave y que salga el agua, digamos. Pero hay sectores donde esto es más escaso. Y por lo tanto también donde no hay este tipo de recursos, los sectores productivos se ven disminuidos. Por lo tanto, la idea es poder cuidarla y además, bueno, fomentar estos recursos, no solamente en las ciudades concesionadas que opera Aguas Magallanes, sino que también en las entidades que, si bien no la vemos, porque son rurales, como Laguna Blanca, Tehuelche, y estas donde efectivamente el recurso tampoco es ilimitado. Entonces, efectivamente, el agua es un recurso que limita la productividad, por lo tanto, es necesario cuidarla. La calidad del agua también es indiscutible. Nosotros estamos viendo cómo hay muchas empresas a distintos niveles que están viendo al recurso agua como un bien transable, por lo tanto eso implica que la calidad se puede vender y el agua la tiene. En medio de la pampa magallánica, Villa Tehuelches es un pueblo que vive de la ganadería. Su principal fuente de agua es este pequeño riachuelo próximo a las casas de la comunidad. La gente, la verdad, es que tiene bastante conciencia con respecto al agua, pero también es bueno decirlo que este chorrillo que alimenta esta boca toma, la verdad es que nunca ha tenido problemas de capacidad, ¿eh? De cantidad de agua, de volúmenes de agua. Si bien es cierto, uno ve aquí, ¿no es cierto?, en nuestra comuna bastante agua, pero el agua se produce normalmente en invierno y primavera con los deshielos, en fin. Pero en los meses de enero y febrero, cuando realmente se necesita agua para la pradera, no hay agua. La producción ganadera ha disminuido en los últimos años, ¿eh? Entonces hay que reforzar, hay que plantar, hay que sembrar forraje, y para eso necesitamos esta agua. A 100 kilómetros al norte de Punta Arenas y a 148 al sur de Puerto Natales, las posibilidades de abastecer agua desde las ciudades es muy costosa. Por eso desarrollaron un proyecto que autogestiona los servicios sanitarios de la localidad. Es una represa, una represa de agua. Viene un caudal chico de cordillera y se almacena acá. Tenemos un descantador para purificar el agua, para que entregue más clara, y se limpia en cada 8 días. Hace 10 años atrás, y a lo mejor menos, era impensado que íbamos a tener problemas de agua en Magallanes, y hoy día tenemos problemas profundos de agua. Nosotros, lo que es primavera y verano, perdón, lo que es invierno y primavera, indudablemente que se ve mucha agua en los campos, se ve nieve, qué sé yo, pero esa agua se va muy rápido, producto, ¿no es cierto?, del aumento de las temperaturas y producto también del tema del viento, que el viento, ¿no es cierto?, ha ido aumentando en la primavera, verano. Por lo tanto, en los meses de enero y febrero, realmente, y marzo también, hay problemas serios de agua. La empresa privada le entrega asesoría a los operadores tanto en la mantención como en el aseguramiento sanitario. De esta forma, los residuos del alcantarillado se trasladan a Puerto Natales para un posterior tratamiento y desecho. Los sólidos que pasan hacia el reactor son devueltos hacia una cámara, los cuales son almacenados por camiones de la empresa Aguas Magallanes de Natales. Los líquidos que siguen para ser eliminados son clorados a través de bombas por goteo y desclorados para que sean llevados hacia el campo que tenemos a nuestro alrededor.
y así sale al campo. Cuidar este recurso depende de cada uno. Con acciones tan simples como evitar duchas largas, juntar agua para lavar loza, ropa y automóviles, no solo ahorramos dinero, sino que también le entregamos agua a las próximas generaciones. Es un bien de uso público en primera instancia. Y eso quiere decir que la primera prioridad se tiene para que todas las personas tengan acceso al agua en forma, ojalá, proporcionada por el Estado, y ojalá pudiera ser en forma gratuita, cosa que sabemos que no puede ser, porque tiene todo un tratamiento para entrar en, digamos, en uso. Uno no solamente quiere recibir un agua cualquiera, sino que también quiere recibir un agua con ciertas condiciones. Magallanes particularmente tiene condiciones de un agua quizás extremadamente buena, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en aquellas regiones en Chile y quizás si uno mira un poco más allá en el mundo donde la calidad del agua no es como la de acá? Yo creo que efectivamente tiene que haber una mezcla de alguien que se encargue y se dedique a hacer eso, y por otro lado también un manejo por parte del país con respecto a qué es lo que quiere hacer con su agua. El agua es un bien escaso a nivel mundial. Hoy día tenemos la suerte de poder tener disponibilidad, digamos, pero como le digo, estos cambios climáticos son cosas que van avanzando y que uno no sabe a futuro qué va a pasar. Si seguimos así en un tiempo más, va a haber una escasez tremenda de agua. Ya se vio en este verano, que en este verano tuvimos más escasez que cualquier otro año atrás. Porque ya por la sequía que hubo, ya igual las vertientes se van como secando también. No valorar la importancia del agua en nuestra vida cotidiana es acercarnos a un futuro con un escenario poco alentador. Es el elemento básico de la vida y su acceso en el mundo está amenazado por factores como el económico y la extinción de sus reservas. El oro del futuro que hoy estamos malgastando inconscientemente y que mañana nos puede dejar en la ruina, por el simple hecho de no cerrar la llave.